La verdad que para nosotros como grupo es muy importante, principalmente porque se hace acá en Paysandú y se toma en cuenta el interior y como grupo al ser el mes del cáncer de mama, el mes rosa, como nosotros decimos, es muy importante que nos hayan tenido en cuenta como grupo, como que siempre estamos tratando de aportar a la sociedad sanducera, este y bueno, para nosotros es muy importante y bueno, y tener en cuenta siempre la prevención y y bueno, eh, el grupo, bueno, siempre está. Eh, ¿De qué forma están trabajando hoy básicamente? Eh, nosotros nos estamos reuniendo eh, el primer y tercer miércoles de cada mes en AEU 17 y 30, Zorrilla 8.22, eh, el primer y tercer miércoles. Y bueno, este ahora como que se ha abierto muchas cosas después de la pandemia estamos participando este, en ferias de salud que se han hecho. Eh, bueno, ahora el 19 de octubre, por ser el Día Mundial del Cáncer Mama, también va a haber una movida en el hospital y también en Piedras Coloradas y bueno y después del 19 de octubre el, la típica caminata de nosotros que es este, por la vida que este año sí va a ser caminata ya que hicimos dos años caravana est ahora este año volvemos de nuevo a las caminatas y esa caminata ya está previsto digamos este, de dónde va a partir y demás sí esa caminata es el 22 de octubre a las 17 horas de Plaza Constitución hasta Plaza Artigas como la veníamos haciendo eh, la consigna es este, llevar algo rosado y bueno y acompañarnos, como nos ha acompañado siempre la Sociedad Sanducera y, bueno, y todo el Departamento de Paisandú, porque tenemos compañeras en Guichón también, este, que bueno siempre nos acompañan. Bueno, va a haber actividad, este, zumba, el lazo, vamos a ver si lo podemos hacer. Y bueno y nos ha apoyado mucho la, la Departamental de Género. ¿no? la oficina de género de la Intendencia. La idea del grupo, que es lo que se insiste siempre en las reuniones es eso, la prevención, es visibilizar el tema, digamos, que se haga carne en todas las mujeres y bueno, con la importancia que tiene la, la prevención para, para el diagnóstico precoz y, y todo eso. Sí, somos todas mujeres que, que hemos pasado, las que formamos el grupo somos todas mujeres que lo tenemos en el momento o hemos pasado por todo ese proceso. Y sí, siempre inculcando prevención y cumplimiento de todos los, los deberes, como decimos nosotros.